reliquias de San Judas Tadeo llegaron a la Catedral Inmaculada Concepción de Córdoba este miércoles a las 22:30 horas, bajo lluvia y entre una multitud de fervientes. Ay, se sentí muy, muy hermoso. Nos cuide y nos protege en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y comparto mi fe, que la tengo bien. La tengo bien sembrada, mi fe. Este viernes, las reliquias dejaron la ciudad de Córdoba a las 6 horas, salieron con destino a Huatusco. A la parroquia de San Antonio de Padua. Allá los reciben los decanatos de Coscomatepec y Huatusco, todos los sacerdotes y el párroco, el padre Cristóforo Garrido, y toda la feligresía de Huatusco y todos los lugares aledaños. Va a estar todo el viernes y el sábado. Salen las reliquias de Huatusco al municipio de Cuitláhuac, a la parroquia de San Juan. Después de estar todo el día en este municipio de Cuitláhuac, en esta parroquia, va a salir a la diócesis de Veracruz, en donde lo van a recibir los fieles de Veracruz, y así está haciendo el recorrido por toda la zona centro del estado de Veracruz. Después de Veracruz va a la diócesis de Coatzacoalcos y después va a la diócesis de Tabasco. Deben saber que estas reliquias vienen de Roma y que es un hueso, es una reliquia de primer grado y estamos hablando de uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, San Judas Tadeo. Somos un grupo de amigos que pues cada año, con la fe que tenemos, nos vamos hasta la ciudad de Huixcolotla. Ya este es nuestro cuarto año. En cuanto nos enteramos que las reliquias iban a estar aquí en la ciudad de Córdoba, pues no dudamos en venir. No, es una cosa hermosa. Y fíjate, algo muy impresionante es la imagen de San Judas. Es una belleza, es una hermosura, a como nos lo han presentado en las imágenes. Ante una situación de un problema familiar, mi familia devota de él, pero yo no. Pero ahora ya me pesqué de él y ya le dije que no lo voy a soltar. Ay, sentí bien bonito porque yo sé que él me va a conceder lo que yo le pedí. Ese mi dolor de rodillas y pues todo lo que yo siento para mis hijas también. Oiga, ¿y ya le ha hecho algún milagro usted? ¿Qué suele pedirle a San Judita? Que se me han perdido así cosas y yo con todo mi corazón le pido y pasa a lo mejor un día y digo, yo tengo fe en él. Cuando me doy cuenta, ya ahí está. Y yo me ha hecho ese milagro.